Visión GTV. Instrumentos tocan y bueno, van a contar alguna anécdota de ellos, ¿vale? Vamos con... Hola, yo soy Lalo, toco el zurdo. Soy Santiago, soy percusionista. Soy Raúl y toco percusión. Yo Héctor, guitarrista. Yo soy Thiago, toco bajo, zurdo, bandero, rock and roll, ukulele. Me puedo sentar. Sí, te puedo. ¿Puedo editarlo ahí? Sí, podríamos editarlo. Pero bueno, entonces, Asher Prakatum, ¿de dónde nace? ¿Quién lo inicia o de dónde sale la idea de crearlo? Nace hace poco más de un año. Nosotros trabajábamos, nos conocíamos ya trabajando con diferentes artistas y ahí conversando en los trabajos vimos que teníamos el mismo gusto por la música brasileña. Y ahí decidimos juntarnos a hacer este grupo. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan juntos ya? Ya poco más de un año, ¿no? Como un año meses. ¿Y por qué Asher Prakatum? ¿Qué significa? ¿Por qué el nombre? Bueno, Asher es una palabra de origen yoruba, que bueno, rápido es como energía positiva, ¿no? Buena vibra, esto. Pues algo chido, ¿no? Algo que nos llena a todos, ¿no? Okay. Y el Prakatum es la forma en que a veces nosotros decimos cómo hacer algún obligado, alguna parada en los tambores, ¿no? Ah, ok. Vale, muy bien. ¿Y todos son mexicanos o de dónde son? Tenemos algunos brasileños y chilenos. Okay. Y México, principalmente mexicanos. Ok, ¿y en dónde se están presentando? Estamos sábados y domingos en la calle de Madero, en las escaleras del Banco de México, frente a la Torre Latinoamericana, de 1 a 7 p.m. Ok, esto los fines de semana, ¿y entre semana hacen algún otro proyecto con Asher Prakatum o solamente los fines de semana? En Madero nos presentamos el loco de Asher Prakatum, que es pura percusión, y entre semana tocamos con la banda entera. Es una banda de Asher. Es un ritmo tradicional de Bahía, Salvador Bahía, Brasil. Okay. ¿Y esto cómo es? ¿En dónde tocan o los contratan? Sí, es en festivales principalmente. Thank you.
Visión GTV.